que la frase nominal se va a caracterizar por su estructura. Entonces, dentro de sus clases, clases de frase nominal, vamos a notar, por ejemplo, según su forma, que hay frases nominales simples. ¿Por qué se le va a decir simple? Porque va a contar únicamente con un núcleo. O sea, un sustantivo o un pronombre. Ejemplo, las flores rojas del jardín florecieron, ¿no? Como podemos notar en esta oración, la frase sería las flores rojas del jardín. Entonces, en esta frase contamos solamente con un sustantivo, un núcleo. Esta es la palabra importante. Las vendría a funcionar como MD, rojas también es MD, y del jardín, las flores del jardín, vendría a ser el MI. Por esa razón, como solo contamos con un sustantivo importante, se le va a llamar frase nominal simple. Lo contrario sería una frase nominal compuesta. Está formada por dos o más núcleos, ¿no? Y muchos de ellos están coordinados. Por ejemplo, las flores rojas y las hojas están frescas. En esta oración, por ejemplo, sería la frase nominal las flores rojas y las hojas están. Por el verbo me voy guiando, ¿no? Entonces aquí observo que el núcleo sería flores, la sería MD, rojas es el MD del sustantivo anterior. Y luego aquí está una conjunción coordinante. Entonces, esa palabra, esa conjunción, está vinculando al sustantivo flores con el sustantivo hojas. Esto es núcleo y las vendría a ser MD. Como contamos entonces a través de esta palabra, a través de la I, la unión de dos sustantivos, podemos decir que es una frase nominal compuesta. Bueno, otra consideración es hablar de la frase nominal incompleja y la frase compleja, ¿no? La incompleja es aquella que carece de modificadores indirectos, o sea, carece de MI, sin MI. Por ejemplo, esos zapatos rojos me gustan, ¿no? En esta oración, las frases son esos zapatos rojos y la otra frase nominal es me. Recuerden de que me es un pronombre, constituye una frase nominal. Entonces, en la primera solamente vemos el núcleo, ¿no? Zapatos. Tenemos aquí MD. Eso sí, pueden haber varios modificadores directos. Y en la segunda frase nominal no hay nada, solamente tenemos el núcleo. Por eso se dice que aquí hay dos frases nominales incomplejas. Bien, por otro lado, las complejas, ¿no?
son aquellas que van a llevar modificador indirecto. Entonces, tenemos necesariamente que notar en la frase una frase preposicional, una subordinada o aposiciones, ¿no? Por ejemplo, hablaron de Grau, ¿no? El caballero de los mares. Muy bien, en esta oración, por ejemplo, vemos Grau, el caballero de los mares, es una frase nominal. El núcleo vendría a ser el nombre propio, Grau. Y esto que viene seguido, siguiendo una coma, es la frase nominal, que es la posición, ¿no? Es el apodo, es el sobrenombre de Grau. Esa posición funciona como modificador indirecto. Es una posición explicativa. Solo que como está ubicada la frase nominal al terminar la oración, no va entre comas, obviamente tiene que terminar con el punto. Por este motivo, por la presencia de este modificador indirecto, es que se llama frase nominal compleja. Entonces, notemos bien cómo o cuáles son los componentes de la frase para poder reconocer su clasificación. Otro aspecto que es importante en una frase nominal son sus funciones. ¿No? Las funciones de una frase nominal. Bueno, hay varias frases. Hay varias frases, varios tipos y varias funciones. Para no desubicarnos mucho en el tema, para que no sea tan compleja reconocer una frase nominal, la palabra que nos va a poner el equilibrio en una oración siempre va a ser el verbo. Por esa razón, una función muy rápida de reconocer es la de sujeto. Una frase nominal puede estar en función de sujeto cuando viene a ser el tema del cual se habla en la oración, ¿no? Por ejemplo, Emilio trajo comida, ¿no? Entonces, en esta oración el sujeto es Emilio. Entonces, hay una frase nominal que está en esa función. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de vínculo con el verbo, porque viene a ser la persona que realiza la acción. Por otro lado, tenemos la función de atributo, ¿no? La función de atributo se va a reconocer muy sencillo porque es la frase nominal que va a estar en el predicado, es decir, desprendiendo, reconociendo el sujeto. Eso sí, también con la compañía de un verbo copulativo. Los verbos copulativos como ser, estar, parecer. Y luego la compañía de una frase nominal. Esa frase nominal es la que va a tener que ocupar la función de atributo. Por ejemplo, Emilio es buen padre de familia. Bien, en esta oración sabemos que el sujeto es Emilio, sujeto. Aquí tenemos al verbo ser, verbo copulativo, y buen padre de familia, todo esto viene a ser la frase nominal. Está en el predicado. Esa es la característica. El atributo siempre es una función de la FN en el predicado. Entonces aquí tenemos los modificadores directos, el MI de familia. Toda la frase nominal está entonces en función de atributo. Todo. Otra función es la de objeto o complemento directo. Esto va a ocurrir generalmente cuando en una oración vamos a desprender al sujeto, vamos a encontrar otro tipo de verbos, se le va a llamar en este caso verbos
transitivos, verbos que requieren de un objeto. Y luego va a aparecer esa frase nominal que va a recibir directamente la acción que el sujeto realiza. Va a recaer la acción sobre ese objeto, ¿no? Por ejemplo, en la oración Emilio trajo comida, ya sabemos que Emilio es sujeto, trajo es el verbo. Ahora, ¿qué es lo que trae Emilio? ¿Cuál es el objeto que va a traer Emilio? La respuesta es comida. Eso es lo que trae. Entonces, esto es un sustantivo, es una frase nominal y está en función de objeto directo. También podría decirse Emilio la trajo. Y la oración es igual, es lo mismo. La palabra la es un pronombre, en este caso, un pronombre átono, un pronombre proclítico, pero su función en este predicado también es o de, porque es el objeto traído, ¿no? Bien, por otra parte está el objeto indirecto. Es una función de la frase nominal también en el predicado, con verbos transitivos, ¿no? Que se caracterizan porque reciben de manera indirecta la acción, ¿no? Entonces vamos a hallar primero el sujeto a un verbo transitivo. También es importante diferenciar dónde está el OD y luego hallar la frase nominal que va a ocupar esa función de objeto indirecto, la que va a recibir, ¿no? Por ejemplo, Emilio trajo comida, y aquí se entiende que nuevamente comida vendrá a ser el OD, pero la trae para alguien, alguien la va a recibir, alguien se va a beneficiar indirectamente con la comida, ¿no? Puede ser para sus hijos. Entonces, esta frase nominal para sus hijos, encabezada incluso por la palabra para, que es una preposición, ¿no? Esta frase, sus hijos, viene a ser el objeto indirecto. Entonces, el OI es aquella persona, animal, que recibe indirectamente la acción del sujeto. Comienza con la preposición a o para. Y también lo podemos reconocer porque muchas veces responden a la pregunta, ¿para quién trajo comida, Emilio? Y la respuesta es, para sus hijos. Muy bien, otra función de la frase nominal es la de circunstancial. Es una función también en el predicado, ¿no? Esta función puede aparecer con diferentes tipos de verbos, pueden ser copulativos, predicativos, diferente clase, pero la condición es que en ella haya primero siempre un sujeto, después del verbo, en el predicado aparece optativamente la frase nominal, ¿no? Esta que va a indicar una circunstancia. Puede ser una circunstancia de tiempo, ¿no? De lugar, ¿no? Compañía, instrumento, etc. Hay varios tipos de circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, Emilio, ¿no? Hace deporte. Todos los días, ¿no? Entonces, aquí tenemos el sujeto y el predicado, con claridad lo podemos reconocer, pero deporte viene a ser el objeto que hace, él hace algo. Ahora, ¿cuándo lo hace? Todos los días. Entonces, esta frase nominal está funcionando como complemento circunstancial. La palabra más importante es días. Otra función de la frase es la de complemento agente. Esta función uno la reconoce muchas veces porque
El sujeto es un sujeto diferente, es un sujeto llamado pasivo. Luego los verbos también suelen estar en voz pasiva. Y ahí está la relación sujeto, pasivo, verbo en voz pasiva. Y luego aparece un sustantivo, una frase nominal encabezada por la palabra por, que se entiende es el sujeto en la voz activa. Es en realidad quien realiza la acción. Por ejemplo, los platos fueron lavados por Emilio. Por Emilio. Emilio no es sujeto. El sujeto nunca puede comenzar con una preposición. El agente sí. Entonces, el sujeto en esta oración serían los platos. Los platos. El verbo es fueron lavados. Pero ¿quién los lava en realidad? Emilio los lava. Entonces, Emilio, como es el que lava los platos, no se le va a llamar sujeto. Como Emilio está en el predicado, comienza con una preposición, se le va a decir complemento agente. Muy bien. Por último, la función que nos falta es la función de vocativo. El vocativo es la función de la frase nominal que solamente menciona a un elemento de la comunicación. Es el que alude al receptor de la comunicación. Y usualmente se notan en las oraciones porque llevan comas. Llevan comas. ¿No? Por ejemplo, dime, José, ¿en dónde estudias? En esta oración, por ejemplo, José es la persona a quien le estoy dirigiendo el mensaje, es el interlocutor. Como está ubicado José en medio de la oración, lo vamos a notar siempre a través de comas. Entonces, no es el sujeto, porque el sujeto nunca puede llevar comas. El verbo y sujeto jamás se separan a través de comas. Por lo tanto, entonces, como no es sujeto, por la puntuación, viene a ser el vocativo. Bien.